Bueno, buenas tardes a todos nuestros pueblos, los que nos sintonizan a través de la radio y la televisión. El sistema empresarial de industria ligera, a través de sus empresas, Suchel Camacho, Suchel Estatal, Suchel Proquimia, Unilever Suchel, y Suchel también tiene como misión y política la producción y comercialización de los productos de aseo, higiene, limpieza, perfumería y cosmética. Es de significar que el reducrecimiento del bloqueo imperialista ha imposibilitado el arribo de los barcos cisterna, los cuales transportan materias primas como son gases y aceites para la producción de virutas y por ende la producción de un voluminoso número de jabones. Esta situación ha traído al país la erogación de recursos financieros adicionales, lo que ha lacerado poder producir mayor cantidad de estos productos. La distribución es a través de las empresas del MINSIN, las cuales se llega a las 15 provincias y el municipio especial y la de la juventud. En el año 2021 se garantizan los niveles de entrega de los productos de aseo, aunque es insuficiente de acuerdo a la demanda, como hablaba nuestra presidenta. No obstante, se pretende el incremento de 1.000 toneladas del detergente líquido Rina y 240 toneladas de la pasta dental. Contamos con un proyecto de renovación tecnológica que propicia un incremento de las producciones, validado la gestión del gobierno con la ciencia, la innovación y el desarrollo, y su impacto en los resultados productivos y eficiencias empresariales. A la raíz de esto, se creó un grupo de trabajo con la participación de diferentes entidades, centros de investigaciones, dentro de ellos la CUJAI, CIQ, el CIRIL, el CIDEN, el ICICA, el CIMAR, los cuales han trabajado de conjunto con las instituciones de Suchel y otros que no hemos mencionado, en busca de nuevas formulaciones de pasta dental con materias primas nacionales que sustituyan la importación de las 12 materias primas que hoy componen la producción de este importante producto tan demandado. ¿Cómo van esas investigaciones? Estas investigaciones hemos logrado ya, tenemos en proceso pruebas de estabilidad acelerada, varias formulaciones de pasta dental, las cuales cada 15 días se vienen chequeando su comportamiento y estabilidad, y hasta el momento todas coinciden con los parámetros como son viscosidad, consistencia, pH, etcétera, etcétera. Este proyecto debe darnos a nosotros, con los resultados que estamos esperando, una soberanía tecnológica que incremente lo que es el encadenamiento productivo con todos los productores nacionales y que los insumos nacionales sean lo que protagonice la producción. Es decir, Carlos, que además de esa proyección de unas 40 toneladas más de pasta dental, esto puede ayudar a que siga creciendo la correcto, producción. Correcto, con este ahorro que puede propiciar la inserción, en estos momentos hemos hecho varias formulaciones introduciendo el carbonato de calcio, tanto el proveniente de la UVB Coco Peredo, de la Geominera Occidente, así como de Ascuba, de la Yacimiento San Germán en Holguín. Esto, en estos momentos, también ha reducido otros componentes que conforman la pasta dental y disminuyen el costo de importación de este producto, que en estos momentos oscila entre las 3.100 toneladas cada producto, o sea, cada tonelada de pasta dental que se importa. Hay un trabajo donde a través de modelos matemáticos, matrices de tendencia, con la participación, como ejemplo, del Centro de Estudios Avanzados y otros, CUJAI, etcétera, etcétera, hay todo un diseño de escalado industrial que a partir de los resultados que deben ser a principios del mes de mayo, podamos ya comenzar en el tiempo menor posible la producción con la calidad requerida que estos productos demandan, ya que son la higiene bucal de toda nuestra población. Es una buena noticia, buscar soluciones propias a un problema como el que tenemos con la pasta dental, que como se decía no es suficiente. Ahora, hablabas de los problemas que el bloqueo le plantea a la fábrica de virutas, a la producción de virutas que ustedes invirtieron para tener cierta bajada de los costos, más soberanía para la producción de jabón. Sin embargo, eso no ha podido prosperar porque el bloqueo ha impedido la llegada de los barcos con las grasas, etcétera. ¿Cómo han enfrentado el desafío? ¿Cómo se ha hecho para garantizar la producción que hace falta para cubrir la demanda que tiene el comercio interior en la cuota normada? ¿Y qué otras proyecciones hay para ir mejorando la situación en ese elemento tan vital para toda la población? Correcto, como usted decía, Randy, de este proyecto de la fundación, la creación de la planta de soponización y secado, solamente se ha podido producir el 19% en los 4 años que estaba previsto la producción de esta planta, que ascendía a 108.000 toneladas de jabón.
nuestro país una vez más ha financiado la compra de las materias primas para la producción y comercialización de los productos de aseo. Entre ellos tenemos jabones de tocador, perfumería de gran consumo, colonias, desodorantes, gel dental, champú, acondicionadores, cremas, detergentes, bombas, que aunque resulten insuficientes, hoy van destinados no a la cadena de distribución a través del Minsin, que nuestra empresa, con todos los que se asocian actores, hemos logrado puntualmente cumplir entrega para que a través del comercio minorista llegue este módulo a cada uno de nuestras bodegas. No obstante, este financiamiento que hacía mención anteriormente es para las tiendas, para las cadenas de tiendas en CUP, que también mejorarían todo lo que es la matriz higiénica que necesita nuestra población. En este momento, Carlos, ¿qué es lo que están produciendo? Que además del jabón de tocador, el jabón de lavar, el detergente y la pasta que va a la bodega, ¿qué otras producciones se han podido ir recuperando ahora a partir del financiamiento? Bueno, del financiamiento se recuperan las colonias, se recuperan los desodorantes, se recuperan los geles, se recuperan los detergentes en polvo. Creo que hay en este año va a haber una gran presencia del detergente en polvo, ya que vamos a producir más de 2.000 toneladas que van a las cadenas de tienda en CUP, independientemente de que hoy todo nuestro sistema empresarial trabaja para buscar y captar divisas que puedan generar y reaprovisionar este mercado en CUP. Acompañado a esto que usted nos está preguntando, es oportuno señalar que las empresas mixtas ubicadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariette, Unilever Suchel y Suchel Taibín, a finales del segundo semestre deben comenzar sus actividades productivas y deben incorporar y deben colaborar al incremento, sobre todo de gente en polvo, en las cadenas en nuestro país. Yo creo que esto sería un buen resultado de toda la gestión integral del Grupo de la Ligera en lo que es en materia de aseo. ¿Y se está haciendo algo de champú, algo de acondicionador? Sí, ya todo lo que es champú, acondicionador, son elementos básicos de la matriz de higiene, y que ya hoy no solamente lo va a producir Suchel Camacho, lo sigue comercializando Unilever Suchel, sino que también Suchel Estatal tiene previsto la producción de más de 500.000 de unidades de champú, los cuales también van a formar parte de este gran número de productos, o del número de productos que deben mejorar la demanda y que deben mejorar las necesidades de nuestra población. Ya no alcanza, no va para toda la demanda, pero es alivia, una mejor que la del pasado. Alivia y mejora, como decía nuestra presidenta, en un número tiene una significación en lo que respecta a poder satisfacer las principales necesidades básicas de higiene de nuestro pueblo.